Take your chance, be now. 今目覚めるほど戦う。Bienvenido a ti todo el canal, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend, donde bueno, pues en este vídeo anuncio oficial por fin del Reveals and Stuff número 23, que ya tenemos la fecha exacta de cuando se viene y también a la hora en la que empiezan a emitirlo y también una descripción de lo que van a decir en ese Reveals. Lo vamos a comentar todo y lo vamos a ver todo en este vídeo. Antes de nada, pues un saludo para todos los que son miembros del canal. Muchísimas gracias por haber hecho miembros. Si alguien quiere ayudar al canal, pues puede ser miembro. Ayudaría bastante y aparecería aquí mencionado en todos los vídeos directos. Tendría like sin especial los comentarios. Y lo emoji fachero facheritos para los directos, además de otras muchas ventajas. Un saludo para los miembros de Fusión. Un saludo para Tito, Joel Ulloa, Yagel, Daniel Sánchez, Luis Fernando Madrid, Dani Rodríguez Acedo, Blue Boys y Manuel Rodríguez y Fabián Otón. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los miembros de Ultrego. Un saludo para Diego Benguet, Lil Milla, Rimo Núñez, Kiwi, Wilmer Tojín, Javier Gustavo, Alfred, Eduardo Osorio y Yanicero. Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los miembros de Super Saiyan 4. Un saludo para Kevin, Iker, Mr. Tiago, Santiago Oliva, Sang y Luis Carlos. Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que han regalado membresía. Un saludo para Sasuki, CR7, Sang, Raymond Núñez, Daniel Sánchez, Oculta, no sé qué, XD, Fabri, Diego Benguez y Mataperro. Pues muchísimas gracias, bros. Y ahora sí, vamos con las noticias de... de hoy, que básicamente por fin tenemos la fecha oficial de Reveals and Stuff. Antes de nada, pues te digo que cheques si estás suscrito en el canal. Obviamente, si no estás suscrito, pues suscríbete y obviamente activa la campana para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de todo lo que sucede en el Legend. Bueno, hay una especie de bug, ¿vale? Pone transmisión Reveals and Stuff número 23 y cuando le damos detalles, pues por lo visto... está bugueado, sale aquí una imagen como buguea, que no sabemos lo que es, no sabemos por qué, pero bueno, está bug. Dice que esta transmisión presentamos la nueva actualización que tenemos planeado para, pues bueno, digamos que Erratic Match, ¿no? Que es el JCJ. Por supuesto, también presentamos nuevos personajes, lo dicen en plural, es decir, que mínimamente serán dos personajes. Es decir, que puede ser que el Legend Limited en su step se venga con un Sparking más nuevo, con lo cual, oye, está bastante bien. Que evidentemente no tenemos ni idea de qué personaje puede ser, pero el que más se rumorea, el que más peso tiene, más peso tiene entre todas las suposiciones, entre todos los rumores y entre todas las predicciones que puede llegar a haber, pues ya sabéis que es Super Vegeta Legend Limited, Super Vegeta que hizo el Final Flash. Os he traído, hace poco traje un vídeo de un concepto de cómo podría ser, y si no lo habéis visto, pues chequearlo. Y dice que no te lo puedes perder, sería Reveals and Stuff número 23. Y aquí tenemos la fecha de la transmisión, que sería el día 16, como dijimos en un vídeo anterior, que muy probablemente sería el día 16, porque dijeron que el update iba a ser a mitad de agosto y ya el mes que viene es mitad de agosto, así que pues hemos acertado la fecha y menos mal que es el día 16, porque si no, la semana que viene hubiera sido una semana también en blanco, pero no, la semana que viene no va a ser en blanco, la semana que viene es el update. Y bueno, pone que sería a las 4 de la tarde, hora española. Nosotros el directo lo empezaremos un par de horas antes, es decir, nosotros el directo lo empezaremos a las 2, a las 2 de la tarde. El Reveals and Stuff empezará a emitirse a las 4, y luego, pues bueno, seguramente después de Reveals, que no sabemos cuánto tiempo durará Reveals, pero ponle entre 15 minutos a 20 minutos, más o menos, 23 minutos como mucho, creo yo, 23-24 minutos. Como mucho. Después de ver el Reveals, seguiremos en directo como una hora más, comentaremos todo. Después de ese directo de Reveals especial, tendréis vídeo resumen de todo lo que han dicho en el Reveals. Y luego probablemente hagamos un segundo directo por la noche, directo especial, pues ya full comentando todo lo de Reveals, ¿no? Y al día siguiente pues sería... todo lo que anuncien en el reveal se vendría el día siguiente. Puede que anuncien cosas que se vengan a la próxima semana. Como ya os digo, realmente no sabemos realmente qué es lo que puede venirse, pero se sospecha mucho este Vegeta. Fijaros en esta imagen,
¿vale? Fijaros este Vegeta Legend Límite para potenciar el linaje de Vegeta, ¿vale? Esta es una de las posibilidades, ¿no? Bueno, y más cosas, pues en LATAM, por cierto, la hora sería como a las 9, ¿vale? A las 9 de la mañana sería en México cuando empieza Reveals. Y a las 7 de la tarde sería cuando nosotros empezamos el directo en México, ¿vale? Y bueno, dice personaje en plural, a saber qué personajes son. Aparte, si fuera ese Vegeta, el otro personaje más Sparky, a saber cuál es, no tenemos ni idea. Pero sí que nos han dicho aquí en el boletín informativo, bueno, algunas cosas que tienen que venirse, que deben de anunciar en ese Reveals and Stuff, ¿no? Como por ejemplo el nuevo sistema de lucha 2.5, ¿no? Este desplazamiento rápido y este movimiento, estos movimientos rápidos, ¿no? Se pronuncia mejor en inglés que en castellano, ¿no? Básicamente sería el Quick Attack y el Quick Dashing. ¿Vale? Sería... el Quick Dash y el Quick Attack. ¿Vale? No sé cuál es el Dash y cuál es el Attack. Pero bueno, esto no es el update del PvP solamente, para que nadie se confunda. No. Esto es el sistema de combate. Bueno, esto ya es un poco menos relevante, lo de las voces, la interfaz, como ya hemos visto. Esto cabe poco... Hay menos que comentar. Recuerdo la habilidad de Tenshinhan que le van a añadir, que... va a ser anti-rising, ¿vale? Va a tener el anti-rising, primer personaje que lo tiene. Así que si tenéis a Tenshinhan, pues después del update, pues tendréis eso. Y lo de 17 y 18 simplemente es un ajuste en una habilidad única que tienen. No van a hacer menos daño, ni van a tener menos defensa los androides. Bueno, y dice que todo lo mencionado anteriormente simplemente es una parte de la versión. Es decir, va a haber más cosas. Y lo que a mí más intrigado me tiene, que ya lo he comentado en algún vídeo, es el sistema JCJ. Por cierto, me puse a chequear cuál fue la última vez que ajustaron el sistema de PvP, que digamos lo actualizaron. Y fue aquella vez que añadieron las tiers, ¿vale? Fue aquella vez que el juego cambió bastante, porque con las tiers al final... que a veces no se comenta demasiado, pero hay que tenerlas muy en cuenta, porque con esto ellos al final lo que hacen es controlar un poquito el juego, ¿no? Ya que los personajes que están featured tienen daño infligido 20%, defensa física y de energía 15%, y esto la verdad lo que hace es que, por ejemplo, a día de hoy, a lo mejor el Legend Limited Goku Super Saiyan 3 sí hace daño, está muy bien, está muy fuerte, pero ¿qué pasa? Que cuando ya lo bajen de tier y ya pierda ese 20%, ya el Super Saiyan 3 no es la gran cosa. ¿No os ha pasado que una season estáis usando un Legend Limited, X Legend Limited, ¿vale? Hace mucho daño, tiene defensa, va muy bien en el equipo. Y es como que la siguiente season, que en teoría ya pierde el bonus, ya no es para tanto, ya pierde bastante. Y bueno, pues fue un cambio bastante importante, así que en esta actualización del sistema JCJ, pues seguramente sea algún tipo de cambio, quizá incluso importante. Puede ser un update que cambie, sí que cambie el juego. No sabemos qué tipo de cambio es, no sabemos si van a añadirle algo, un modo de juego más, ajustar el... Si fuera simplemente un ajuste de emparejamiento, creo que lo hubieran dicho, así que es algo más. No sé si añadirán más ligas, más rank, más recompensas, no lo sé. Y también para terminar el vídeo te digo que ya puedes llegar a la Liga God, ¿vale? Actualmente, hoy sábado, día 13, si eres rank 70 y estás en el top 1000, ya sí te dan la Liga God. Así que veremos cómo afecta esta update al juego. Hay más cosas que van a venirse en el update. Simplemente que no la sabemos, la sabremos en el Reveals and Stuff. Así que bueno, lo dicho, pues espero que te haya gustado el vídeo. Déjamelo en los comentarios si tienes hype o no. Y déjame también en los comentarios si te vas a pasar por ese directito especial que tendrá lugar el martes día 16. Lo dicho, si te ha gustado el vídeo, deja tu like fachero, deja tu suscripción y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legend. Hasta luego.